Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China, vamos a continuar con nuestro episodio anterior. Está así porque justo se viene la noche y lo dejé ahí. Y no quería mostrar nada más que lo que estamos avanzando. Así que nada chicos, voy a entrar de una vez al tema. Ya hemos terminado lo básico, entre comillas. Necesitamos más madera para poder generar las trampas de rata y todo el tema. Y empezar a taponear esto con madera. Así que voy a sacar siempre al principal. Voy a dejar. Ella es. Ella está ya recuperada. Ella se va a quedar cuidando y él se va a quedar durmiendo. Mientras que ella se va a quedar cuidando. Se va a quedar ahí. Y él se va a quedar durmiendo en una cama. Entonces, estamos bien. Voy a llevar estas cosas porque podrían ser necesarias definitivamente. Y en este capítulo estamos buscando más madera. Voy a entrar corriendo porque ya me di cuenta de que lo más probable es que no haya gente acá. Voy a echarle un vistazo acá abajo. No sé si la verdad hay algo. Porque en el episodio anterior los vimos, pero por si acaso, chicos. Siempre es bueno o sea, volver a revisar algo. Creo que no hay nadie porque. Ah, pero sí encontramos a alguien la otra vez. Sí, encontramos a alguien afuera. Pero. Ah, acá no, vamos a agarrar esto. Porque me acuerdo que salí corriendo y había alguien ahí. Entonces voy a agarrar todo eso, que es madera. Que es como lo que más pesa, por decirlo de alguna forma. Pero la necesitamos, así que va a ser útil. Y balas y todo el tema, ¿no? Entonces nos hemos demorado ya 3 días en este lugar. Este vendría a ser nuestro tercer día. Y ahí viene alguien, creo. Creo, no estoy tan seguro. He recogido mucha madera. Se dan cuenta, está avanzando. Y voy a correr a la salida. No quiero. Ah, es una rata. Pero igual no quiero encontrarme con nadie. Voy a irme. Esperemos que esta noche no haya habido ningún ataque. Y que haya sido una noche tranquila. Necesito empezar a tapar. O sea, a hacer la. Oh. Wow. Ya, nos atacaron, chicos, ya. Tuvimos una pérdida. Se murió nuestro querido amigo. Entonces la voy a hacer comer primero. Y eso no es bueno lo que pasó, porque claro, mataron a uno. ¿Y eso pasa por qué? Porque no hemos podido sellar aún los sitios. Pero hay cosas que yo encuentro muy importantes como esta, por ejemplo, y como esta, por ejemplo, pero no tenemos, así que vamos a hacer esto. Vamos a empezar a tapar desde ya los sitios, la verdad. Y están tristes, o sea, la única interacción creo que quita la tristeza es el tema este de. Tengo agua, pero no tengo nada más, así que voy a comerme esto nada más. Que quita la tristeza es la interacción humana, ¿no? Uno con el otro. Necesito que coma algo, lo que tengamos por comer, porque aún no podemos hacer el tema de las ratas. Espero, sinceramente, no irme por un lado malo, porque ya no tenemos comida, no tenemos para hacer ratas aún. Necesitamos seguir tapando. Y la voy a mandar a dormir. Porque ya somos dos. O sea, van a tener que dormir de día, sí o sí. No hay otra. Si llegara alguien más. Vamos a ver. Voy a terminar eso y voy a ir a ver quién es. La verdad.
Entonces, aún nos quedan bastantes lugares por tapar, pero necesitamos empezar a tapar todo, en serio. Porque si no se meten, y ese es el grave problema que tenemos, se meten, nos atacan. Si cerramos, vamos a evitar que se metan. ¿Qué cosa pasa? Good day, sir. You leave out 3 days you leave. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué dice? It's landing. Entonces me está ofreciendo una oportunidad de ir a buscar un suplemento que llegó de noche. Puede ser peligroso y todo el tema, pero no sé si, bueno, no sé, nunca me ha tocado eso. Eso es algo nuevo de este DLC, parece. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, la verdad. No lo sé. Y no tengo más personajes, tengo que esperar a que pase el día. O sea, es lo único que puedo hacer por el momento. Esperar. Esperemos que no salga herido, porque si no, nuestra misión se acaba. Se está recuperando, sigue con hambre y todo el tema, pero algo es algo. Está triste, está cansada, está enferma y sigue con hambre. O sea, igual tiene varias cosas ahí no buenas. Y se nos murió este tipo de una enfermedad, o sea, prácticamente no es nada bueno. No quiero adelantar el día, quiero esperar a que llegue. Ya no está cansada, sigue enferma, pero no está cansada. Entonces, voy a ver si puedo hacer algo más para tapar más agujeros como el que tapamos arriba. No sé si me alcance la madera, pero sería genial poder tapar otro agujero. No, ya no tenemos. Podría tirarme por una radio a lo mejor. No sé, la verdad. A lo mejor me va a aguantar un poco con la radio, no lo voy a hacer. Yo en algún momento pensé que la radio sí era útil, y lo es para ciertas cosas, pero no para todo, la verdad. Entonces, el Boris va a estar sumamente cansado. Voy a terminar el día. Y voy a llevarla a ella nomás, a buscar lo que falta, porque no tenemos, o sea, como les digo, no hay, Boris no llegó al final, y aunque sea terminar de buscar lo que falta y ya. Veamos si puedo hacerlo lo más rápido posible. Esperemos que Boris no salga herido, como les dije, que es algo que sí me preocupa. Y esperar conseguir más material para ya cambiar de sitio, la verdad. Entonces voy a saltar y voy a agarrar este material que está acá. Y ahí tenemos una tuerca que es bastante importante, que la necesitamos para hacer la trampa de ratas. Entonces acá hay mucha madera, si se dan cuenta. Y voy a, en vez de llevarme esto, voy a llevarme un poco más de madera. Y ya vendría el siguiente día a buscar estas piezas que tengo acá. O a lo mejor podría dejar eso y llevarme un par de estas cosas. Eso. Eso también, y eso ya lo puedo venir a buscar luego.
La verdad que necesito con urgencia llevarme ese tipo de material, que sí es importante. Y las tuercas también, pero no encontramos más, así que bueno, no, tampoco encontramos comida, así que veamos. A ver si tapamos. Día 5. Entonces, Boris regresó y trajo comida y agua. Y trajo eso, que son. Y nos robaron esto, prácticamente. Igual nos robaron bastantes cosas. Boris necesita comer algo urgentemente. Ella necesita seguir tapando agujeros. La puerta. O sea, evitar el raid, chicos. Evitar que nos rompan y nos hagan trizas todo lo que estamos tratando de mejorar. Entonces, nos falta madera. Desde ahí ya puedo hacer algo. Tenemos más comida, pero digo, aún así igual necesitamos tapar esto. Tapar todos los agujeros posibles es como lo base, así. Entonces, igual sería bueno que ahora que descanse. Descansa, descansa, por favor, eso, acuéstate. Enferma todavía. Entonces voy a ver qué puedo hacer, porque igual no la quiero forzar tanto, pero necesito terminar de tapar mis. Se dan cuenta, ya no hay más. O sea, ya no tengo que tapar más agujeros. Ya no hay, no hay. Así que voy a. Entonces ya hemos tapado todo. Y eso ya es algo genial, ¿no? Tienen que recuperarse en cierto modo. Les voy a pasar el rato porque tengo que esperar a que terminen de descansar y todo. Entonces, está enferma, ella se va a quedar en cama. No voy a levantarla para que se recupere. Mientras que él va. Aquí ya quedan muy pocas cosas. Tiene 83%. Y ya estoy casi con el tiempo. Esto. Entonces voy a ir acá. No, no sé, no sé, chicos, qué tanta gente hay acá, la verdad. Espero no encontrarme con nadie. Esto va a ser lo último que vamos a hacer. Ya saben, chicos, voy despidiéndome. Ahí hay gente arriba. Suscríbanse al canal de la carrera, déjenme like si el video, comenten abajo. Y saben que abajo me va a dar el link que dice únete al equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente hacia TGN. Desde ahí pueden intentar participar, o sea, intentar unirse a TGN. Si es que la respuesta fuera correcta, o sea, fuera así. Ya saben, lean el contrato, no lo firmen inmediatamente. Asegúrense de ver, miren la cantidad de materiales que puede conseguir. Asegúrense realmente de que están firmando un contrato que para ustedes es bueno. Y más que todo eso, chicos. Vamos a terminar esto un poco. Me dice que alguien está bloqueando, algo está bloqueando la puerta. Voy a mirar por el agujero nuevamente, no voy a llegar y entrar. No me conviene para nada. Y esto va a ser lo último que vamos a hacer. No, no vamos a hacer nada más. Y si encontráramos. Estas piezas son muy necesarias, la verdad. Entonces. Lo necesito para crear
Para crear trampas de ratas. Y aún no tengo el. Entonces voy a correr hacia la salida y me voy a ir. Así que eso, chicos, ya saben. Gracias por verme. Los veo en un próximo episodio de This World is Mine. This World of Mine. Así que eso, chicos. Cuídense.